memorias. Basada en el poema de Leiser González. Podría vivir de otro modo. Yo, un día bajo el viejo sol de los sueños, no estaré absorbiendo todo cuanto el ojo del tiempo pueda ver, pero me llevaré una falange de recuerdos, y cuando tenga que cruzar el estriado valle del olvido, me convertiré en un sol redentor para destruir sus entrañas de osquedad. Escucho a Paganini en cualquier laberinto nervioso del espacio. Su capricho 24 me desprende de cuanto envase haya ocupado. Tengo en mi habitación una foto del Museum of the Moon en The Oldest Church en Cluj, la Boca, del artista Luc Girard. La luna, onírica perla suspendida, ha sido mi fascinación desde la primera Eva que despertó sobre las suculentas maravillas de la tierra. Desde entonces, ser poeta, viajero de visiones escherianas, es una suerte de masoquismo con sentido. Ven colaborar, por favor, con alguito. No sean malitas. No, señor. No, por favor, retírese. Por favor, retírese. Seguridad, retírese. Mozo, por favor, retírese. No, señor. Retírese, señor. Le están diciendo que se retire. Por favor. ¿Dónde está seguridad? Les vendo un libro. Es una obra poética, la mayor obra de mi vida. No nos gusta la lectura, es aburrida. No, no leemos. Ay, no más gracias. Ay, no más gracias. Por favor, retírate. Por favor, yo estoy trabajando. ¿Por qué no trabajas mejor en otra cosa? Eso es aburrido, ¿da? ¿Leer? Claro. Sí, es aburrido. Ahorita casi nadie. Mejor retírate, ¿quieres? Nadie lee, oye, está bien rico. Eres joven, voy a trabajar en otra cosa, sí, está delicioso. Retírate, porque eres joven. Anda, ya, pero hay otras mesas. ¿De verdad? Y la vocación, yo elegí esto porque es algo que me apasiona. No les estoy pidiendo nada, les estoy vendiendo lo que sé hacer. Pero si no te rinde dinero para que te siga, lo contrario, me podrían colaborar, por no favor, tenemos. Para...
No tenemos para dinero. Comer. No, por favor, no, retírate. Anda a la siguiente mesa, no tenemos dinero. No nos gusta la lectura, no nos gusta. ¿Entiende? Por favor, retírate. Su carita que pone, tú eres triste. No, sí. Ay, qué pasa. Claro, sí, que puedes trabajar en otra cosa. Sí, claro. ¿Cómo estás? Pensé que no vendrías. ¿Qué escribes, poeta? ¿Una novela? No. Poeta, ¿qué te parece si no escribes algo romántico, algo de amor, algo que me enamore? ¿Qué te parece? ¿Te gusta la idea? El amor, ¿no? Poeta, poeta, poeta. Mira, se me está ocurriendo una idea genial. ¿Qué te parece si me escribes algo así como si yo fuera, no sé, tu musa, como si yo fuera la Eva, no la Eva, tu Eva, tu primera Eva sobre la tierra? ¿Qué te parece? ¿Te animas? Anda, escribe algo para mí, ¿sí? Puede ser, a ver, voy a escribirte algo, a ver qué me sale, ya que estás muy hermosa. Tu rostro es el espejo de la música, donde se miran los colores, la fantasía. Pues son tus ojos como luceros de Dios y escarlata de miel la divinidad de tus labios. Y tu figura, tal un duelo con la naturaleza. Es bien culto. ¡Qué bueno! Muy divertido. Vamos a estar locos. Bueno, muchachos, me tengo que retirar. Ha sido un gusto, poeta, de haberlo conocido. El gusto es mío. Bella dama, ha sido un placer. El gusto ha sido todo nuestro. Muchas gracias. Espere un momento, por acá tengo para usted. Muchas gracias. Era mi buen amigo. Usted me ha hecho recordar mis noches poéticas. Y esto es para su cena, disfrútenlo. O para su trago. Que Dios lo bendiga, poeta. Muy bien. Ahora nos volvamos a encontrar. Ah, no se olviden que yo diseñé el paseo de Yostuque. Eso me recuerda
que me llevaré una falange de recuerdos. Y cuando tenga que cruzar el estriado valle del olvido, me convertiré en un sol redentor para destruir sus entrañas de osquedad. Y finalmente, poeta, ¿qué escribirás? ¿Sabes, mujer? A veces las personas son como dados rodando sobre la mesa, que me revelan las coordenadas de mi próximo poemario. Ah, qué lindo ser poeta y soñar. Ya me hace tarde, la tengo que ir. Soy todo lo que un hombre puede soñar desde sus invidentes realidades. Del próximo poemario que pintaré sobre lienzos al óleo de 50 por 60 centímetros con una bocanada de Lucky Strike. Llego flotando hasta el Tepuy Roraima y soy todo lo que un hombre puede soñar desde sus invidentes realidades. Oh, cuando le envidie esa muerte me busque para darme cacería, me convertiré en un veneno mortal para no darle gusto a sus gusanos que ya afilan sus cuchillos bajo el crepúsculo negro de la locura. Leiser González, poeta.